Hi everyone, Bill Farley. I'm back in Chicago. I just returned from Mexico. Wow, what an incredible leadership academy we had. Many people told me it was the best we've ever done. Great combination of the management team and distributors and field leadership. So I hope you were there, and if you weren't there, I'll talk about that in a minute. But I wanted to remind you, there's gonna be some really great events in your local markets, and you're gonna learn a lot about what was taught and what was learned at the Leadership Academy, you know, about promotions, about various trainings, about the corporate announcements. And speaking of announcements, we made an announcement that the next Leadership Academy is going to be in Punta Cana, the Hard Rock in Punta Cana, which is a fantastic location. Great water, great beaches, great sunshine, great fun. Now, everyone realizes that Leadership Academies are really fantastic. They really help to develop your business, and it's great fun. So you don't want to miss that. Okay, so what we decided to do was to extend the qualification period and give everyone an extra month to qualify. So instead of it expiring on June 3, it has now been moved forward to July 1 to give you an extra month to qualify. Okay, how do you qualify? Well, you can achieve your qualifying rank, or you can enroll someone, and if they get to 4-star within that qualifying period, voila, you'll be there. So I want to again encourage you, focus on the events that are going to be occurring in your local markets over the next week or so. Very important to get that additional information and follow up and training. And then qualify along with two other team members, two of your team members. That should be a goal of yours. You qualify and you get two others on your team to qualify, and you all go together at this great event, Punta Cana. So let's all be there. I certainly will be there. I look forward to seeing all of you. Bye for now. AM. Entras al aeropuerto y al momento de cruzar las puertas, tienes esa sensación única al llegar a un aeropuerto, tal vez por el olor o el ajetreo de las cientos de personas. 3:45 AM. Llegas a la sala asignada y te encuentras con las primeras personas con quienes vas a compartir esta gran aventura. El vuelo me toca con el doctor Daniel Chagui y su esposa Jimena de Angulo, los tres ansiosos de emprender esta nueva aventura. La primera escala en la sala VIP de El Salvador con unas deliciosas pupusas que literalmente detienen el tiempo. México, Cancún, y por primera vez en toda mi vida estoy sentado en primera clase. Este vuelo tuvo algo diferente. Llegamos al hotel y el aroma es algo completamente indescriptible. La sensación, por más que no sea tu primera vez, siempre es algo que causa escalofríos y alegría a tu cuerpo. En mi mente llegué pensando que era como si fuera mi primer academia, a pesar de que es mi décima academia de liderazgo. Sin perder la capacidad de asombro, entro al cuarto. Lo primero que llego a ver es el baño, no sé por qué. La cama, el jacuzzi, la vista por la ventana, todo es espectacular. Algo indescriptible y algo que quieres vivir todos los días de tu vida. La sensación de que algo ha cambiado en ti y la sensación de que ya no eres el mismo empieza a florecer. A tal punto que te lleva a abrir tu maleta, buscar tu ropa de entrenar e irte al gimnasio. Te vas dando cuenta en apenas 30 minutos de haber llegado a la academia que no solo tú has cambiado, los líderes y la compañía también hemos evolucionado, hemos crecido. ¡Qué alegría y qué paz! Sales a buscar a tus amigos. Muchos de ellos no los ves hace meses. Quieres saber quién está, a quién vas a abrazar y de quién vas a empezar a recibir esos abrazos cargados de energía que solo en este lugar mágico se van a dar. El olor al mar y piscina aún ahí es diferente.
La gente lo hace diferente. Tu gente lo hace diferente. Te das cuenta que hay una energía distinta y que todos vibran en una misma sintonía. Y aunque nunca hayas visto algunas de estas personas que están ahí, sabes que la Malaki les corre por sus venas. El evento está por iniciar y siempre esa sensación de asombro te palpita el corazón. Vas a tus maletas y buscas tu mejor conjunto para salir a brillar con todas esas estrellas la primera noche de academia. Sentado ya en el evento, todo empieza a tomar forma. Empieza a ver a esas primeras estrellas salir y desfilar por la tarima. Tú orgulloso de ellos y con la fe de que tú algún día estarás ahí. Compartiendo tus historias, impactando a miles, gozándotela y siendo feliz. Vibrando con tu compañía y tu gente. Sabes que algo cambió. Hay una energía distinta. Algo indescriptible ha ocurrido. Casi como si fuese el renacer de la gran compañía que se fundó hace 10 años atrás. Diciendo, I'm coming back. Más fuerte y lista que nunca. ¿Sabes qué es cierto? Porque lo es en los ojos de los líderes, en los ojos del corporativo, y que juntos, unidos, hacemos esta gran vibración. El primer día acaba, y desde ya las ansias aparecen por todo lo que va a acontecer en el segundo día de academia. Nervios hay en el ambiente, porque es la primera mañana que todos vemos amanecer en este paraíso. Tenemos la primera carrera, donde muchos lo vemos como un gran reto a superar, pero con ganas de volverlo una realidad. Esa mañana ves como más de 100 personas corren no solo tras 5 kilómetros, sino que corren tras sus sueños, tras su libertad. Al terminar la carrera, en nuestro aliento apenas recuperándose, entre líneas de los más de 100, se escucha gracias Sri, pero aún no es gritado a viva voz. Muchos a refrescarnos, a seguir contando las grandes historias de los mercados. Con nuestros amigos y socios, entre risas, sol, mar y unas cuantas piñas coladas que unen esa misma pasión. Miras tu reloj y sabes que se acerca la hora de escuchar a tu CEO, presidente y fundador, la persona al mando del barco, y sabes que la cita es inquebrantable. Corres a tu habitación, buscas ese atuendo seleccionado especialmente para dicha cita, la cita de la visión. Entras al salón y sientes la energía crecer al pasar de cada segundo y cada minuto cada vez más. Ya lo que espera es algo gigante, algo de talla mundial. No te equivocaste, el señor Bill Farley defina con la 10 puesta, dando la señal de que Sri ha renacido en su mejor versión. La presentación te agua los ojos, la historia de su visita al Vaticano te recuerda al gran líder que tenemos y todo se engloba a recordarnos de que Sri, él, la fundó con un propósito y que ese propósito se está llevando a cabo. Los líderes siguen, lo dan todo en la tarima, te quitan el aliento ya recuperado de los 5K. Es un juego de emociones que te sumerge y te hace fluir con la energía mágica, energía que ningún líder de corazón puro antes haya sentido. Sabes que el rato en la disco te espera. Tomas algunos axeles para liberar toda esa energía y alegría tras el baile y la música. Disfrutas, vives, gozas. Disfrutas, vives, gozas y compartes sencillamente siendo feliz y empiezas a creer que Sri te da vida. Lo sientes, aún no lo gritas. Tercer día, amanece y sabes que es el último día. Los sentimientos encontrados empiezan a emerger y quieres devolver el tiempo y que siempre sea el día número uno. Busca su último traje y vestido para brillar ante la máxima información y reconocimiento
que darán fin a la academia. Toma notas sin parar, porque sabes que cada palabra son como flechas de magia para tu negocio, y creyendo fuertemente que cada una de ellas llevarán tus miedos y limitaciones a nada, y podrás terminar de brillar. Al final todo se traduce a uno solo, a una gran familia con metas y sueños por lograr, hambre de éxito y mucha, mucha visión. Los abrazos y lágrimas empiezan a correr entre todos los presentes y por fin empiezas a escuchar entre todos gritar a viva voz, gracias Sri. Al final todos entendimos que Sri nos da vida. Gracias Sri, gracias Bill Farley. Ah, pero acá no termina todo. Falta la aclamada y esperada fiesta blanco y rojo. Corres por tus atuendos, antes bien seleccionados, para la ocasión y brillar con todos los colores rojos y blancos. Aprovecha los últimos minutos con tus almas gemelas, unidas en la misma sintonía, compartiendo la visión y reforzando que entre todos es la misma visión. Latinoamérica, feliz, contento, agradecido con la vida. Realmente esta oportunidad, como siempre, le agradezco primero a Dios, a mi familia, a un montón de personas que hoy han hecho posible que hoy esta compañía sea realmente una realidad, y definitivamente contento de poder transmitir parte de lo que se vivió en esta hermosa y maravillosa Academia de Liderazgo. Gracias al corporativo, gracias a todos los líderes por hacer lo que están haciendo, gracias al señor Bill Farley, a todos los líderes de cada mercado que realmente hoy están haciendo que las cosas pasen aquí en Costa Rica. Agradecer al doctor Daniel Chagui, una persona que se ha esmerado por realmente llevar este negocio a un siguiente nivel. John Barbosa, un líder incansable en las trincheras. Y George Brenes, personas que todos los días nos aportan y nos enseñan. A todo mi equipo hermoso, personas que todos los días dejan la camiseta ahí afuera. Todos los días salen con esmero, con pasión, con ganas de que muchas personas se contagien de esta gran familia, de esta gran visión y de todo lo que se viene con Sri en los próximos años. Realmente feliz porque esta era mi décima Academia de Liderazgo, y realmente como escucharon ahí en la historia, desde que me monté en el avión, desde que sabía que iba para esa academia, me hice la idea de que esta era mi primera academia. Mentalmente tomé nota, me senté en todos los entrenamientos y aprendí con una capacidad de aprender al nivel 10 y poder traer muchísima información a mi país. Así que realmente esta historia que les acabo de contar, realmente espero que les haya gustado. Fue parte de lo que se vivió en la academia y parte de lo que se vive en todas las academias de liderazgo. Y no solamente eso, hay muchísimas personas que en esas academias cumplen metas, cumplen sueños, cumplen objetivos. Muchas personas por primera vez en una academia de liderazgo se monta en un avión. Muchas personas por primera vez en una academia de liderazgo literalmente tienen la posibilidad de conocer el mar, tienen la posibilidad de estar en un hotel de lujo, 5 estrellas, 5 diamantes, realmente hoteles que uno muchas veces en su país ni siquiera ha imaginado estar. Y realmente hay 3 historias muy lindas, muy poderosas, que ahorita les quiero compartir. El primero de ellos se llama Jaime Morales, 7 estrellas de Perú. Es una persona que tiene 3 años en Sri, y bueno, yo tuve la posibilidad de conocerlo ahorita en la academia, una persona súper humilde, súper sencilla, súper entregada de corazón a su equipo, y contarles que él arranca esta compañía hace 3 años y lo arranca a los 17 años. Hoy Jaime tiene 20 años de edad. A los 6 meses él alcanza el rango de 3 estrellas en la compañía, y él me cuenta de que estuvo 2 años y medio en 3 estrellas, pero que durante esos 2 años y medio se mantuvo conectado al sistema, haciendo que las cosas pasaran POP tras POP tras POP. Tuvo momentos en sus negocios complicados, y bueno, hoy, después de casi 3 años, alcanza el rango de las 7 estrellas de la compañía,
del hermoso país de Perú y llega clasificado a la academia como nuevo 7 estrellas de la compañía. Realmente una lindísima historia de éxito, literalmente como decimos aquí en Costa Rica, un niño, un chiquito, o sea que hoy está teniendo una gran historia que contar y que nos sigue demostrando de que esta oportunidad es para cualquier persona que se las tome en serio y que realmente se haga hacer que las cosas pasen. Feliciano Sebastián, 4 estrellas de Guatemala. Tiene una historia muy, pero muy poderosa, Feliciano. Feliciano tiene 22 años de edad. Realmente vive en una provincia muy, pero muy lejana de Guatemala, tan lejana de que para llegar de su ciudad a Ciudad de Guatemala Centro se tarda 14 horas. Es una persona que se gana al mes, como técnico en refrigeración, $220 al mes. Y él viene a Guatemala pensando que en Sri él podía arrancar con 500 quetzales. 500 quetzales son $75, $75. Y él aún así llega y con todo el dinero que él traía para algunos repuestos de los equipos de refrigeración, él logra ingresar a la compañía. A los 3 días se hace 3 estrellas de la compañía. A las 2 semanas se hace 4 estrellas de la compañía. Su esposa, quien arranca con él también en el negocio, se vuelve 3 estrellas de la compañía. Feliciano, en su primer mes, se gana unos $3,000. Su esposa, en ese mes, también se gana $2,000. Y juntos se ganan $5,000. Feliciano es la única persona del lugar donde él vive, del pueblo donde él está, que él apenas habla español. Así que realmente, Feliciano, sos un crack, te felicito, tremenda historia de éxito, gracias por estar haciendo que las cosas pasen. Y bueno, Alejo Cortés, realmente un ser humano impresionante, tiene una historia muy, pero muy poderosa, se hace 4 estrellas en 4 semanas, pero realmente Alejo hace algo impresionante. Se patrocina a 11 personas con el paquete Premier. O sea, que de los 12,000 QV que uno necesita para hacerse 4 estrellas en 4 semanas, Alejo alcanza a traer 11,000. Realmente, Alejo, qué crack, qué historia. Y ojo, hace las 4 estrellas en las 4 semanas. Se gana 13 millones de pesos colombianos en ese primer mes. Para poder llegar y estar en la academia así de gala, como ustedes lo ven vestido en esa foto, él tuvo que alquilar su traje para poder recibir su premiación. Él entra a este negocio para viajar, entra a este negocio para conocer al señor Bill Farley y en 5 meses y medio él logra hacer eso, logra conquistar esas 2 metas y esos 2 sueños. Realmente con el producto también le ha ido espectacular, ha logrado regular su azúcar y eso también lo tiene muy contento porque también desarrolla el negocio con su mamá. Tuvo un par de historias bien, pero bien simpáticas ahí en la Academia de Liderazgo. Realmente lo iniciaron en su primera Academia de Liderazgo y la primera fue que estaba arreglándole el vestido a una amiga, se lo estaba acomodando y era el único vestido de gala que tenía esta socia y él subiéndole ahí el zipper, realmente se lo daña, le despedaza el zipper y bueno, fue un caos porque ella no tenía otro traje. Y no solamente eso, llega y abre la refrigeradora donde están todos los licores, el whisky y cuando va a servir un trago, riega todo el whisky por toda la habitación. Literalmente tuvo que agarrar todas las sábanas de las camas y ponerlas encima de todo el desastre que había hecho, pero bueno, lo importante fue que la disfrutó. Yo sí conocí a Charlie, a Carlos, 8 estrellas de la compañía en Cali, y estaba conversando con él y me decía, no, Héctor, es que yo tengo un socio, pucha, se está comiendo aquí, está comiéndose toda la comida, y el señor Farley está preocupado. Dice que también le contó a Alejo que el señor Farley estaba preocupado, que había hecho un recuento en los números y que definitivamente los números no estaban calzando y era porque alguno de todos los socios que estaban ahí estaba comiendo de más. Así que realmente fue una historia muy, pero muy particular para Alejo, que definitivamente está haciendo que las cosas pasen, papá. Realmente te felicito, síguele metiendo con todo en tu mercado, porque yo sé que lo mejor para vos y tu familia, tu mami, tu gente, está por venir. Cracks, realmente esas son 3 historias bien poderosas que se vivieron en la academia, que realmente son historias
donde uno se inspira, donde uno realmente vuelve cargado de energía al país, porque ellos están liderando y están liderando con ejemplo. Y siempre cuando un líder inspira, inspira muchísimas personas a seguir su ejemplo, a seguir haciendo que las cosas pasen. Y ustedes tres cracks están haciendo eso, no solamente para sus países, sino para toda América Latina. Así que realmente los felicito por ello. Les quiero dejar sencillamente una historia, una experiencia pues que me quedó a mí de la carrera de los 5K. Y voy a ser muy transparente contando esta historia. Muchos me vieron en la mañana llegar e irme en un carrito de golf. Resulta que en mi mente, yo esa carrera de los 5K ya la había perdido. Y el día anterior a la carrera, la persona que organiza todo el evento junto con el corporativo de esta carrera, la bravanesa, Tom, me dice, Héctor, hace falta gente para el staff, gente que dé las indicaciones ahí para que la gente no se pierda en la carrera. Y bueno, hace falta personas. Y yo en mi mente, yo no quería correr la carrera. Por miles de excusas, por miles de paradigmas. Y realmente yo dije, pues no, Lau, yo te puedo ayudar con el tema de staff para yo no correr la carrera. Mañana siguiente, esa noche me tomo unas cervezas con unos amigos en la disco. No duermo bien, 4 de la mañana. A las 6 de la mañana ya había que estar en el staff, pero yo tranquilo, porque yo no iba a correr. Entonces, yo dije, bueno, no importa, me trasnocho, me tomo el Axial y ya todo bien, no pasa nada. Resulta que estoy en la primera estación y veo todas las personas, escucho un bullying cuando voy pasando en el carrito de golf que iba para mi primera estación donde llevaba a algunas personas a que no se perdieran. Y en eso sale el primer grupo y yo veo así a los líderes, veo a Juan Fernando Mendoza, veo a Pedro Castre, a Daniel Chagui, a Moni, veo a todas las personas donde van pasando, veo a Andrés Mendoza donde me grita. Y yo en mi mente, vean el poder del liderazgo, yo en mi mente empiezo, yo no, en mi mente empieza ese deseo de ganar, ese deseo de salir y hacer que las cosas pasen, inspirado por líderes que estaban haciendo que las cosas pasaran. Pasa toda la primera vuelta, viene el último grupo y yo veo personas, señoras de tal vez 50, 60 años y yo en mi mente yo decía, no, yo cómo estoy aquí, cómo yo no estoy haciendo esa carrera. Viene parte de las personas que ya venían cruzando su primera vuelta, iban a empezar su segunda vuelta, porque eran dos vueltas de 2.5 kilómetros, y entre ellos veo a Mau Vargas de Guatemala. Y yo realmente súper agradecido con Mau porque gracias a él, literalmente, tuve la posibilidad de poder correr la carrera. Y yo veo a Mau donde viene, en serio viene ahí con el aliento caído. Yo veo casi arrastrando un pie al hombre y yo le dije, no, aquí yo tengo que hacer el acto del buen samaritano y le voy a ayudar. Y yo le voy a decir, Mau, yo te corro esos dos últimos 2.5 kilómetros, espéreme aquí, cuídeme estos bolsitos, cuídeme estos morrales, porque yo te corro 2.5, volvemos aquí y ambos llegamos a la meta. Me da su número, él se queda en la estación y yo empiezo a correr. Ta, ta, ta. Los primeros 2.5 kilómetros alcanzo a Steph Leitón, que pues viene ahí atrás en esta foto, y realmente empiezo a correr con ella, la alcanzo, vamos juntos corriendo, y en algún momento a mí se me pasa por la mente, me siento un poco extraño, siento náuseas, me falta el aire, y en ese momento donde tú respiras y empiezas a tener esa batalla mental. Pasan los 2.5 kilómetros, y cuando yo veo que Steph entra a la meta, yo digo, no, yo cómo no voy a terminar los 2.5 kilómetros. Alcanzo a los siguientes 100 metros donde está la estación, donde está Mau, y le digo, Mau, váyase para la meta, yo necesito terminar esta carrera. Mau se va para la meta y yo empiezo a correr solito esos dos últimos 2.5 kilómetros. Y ese fue el momento lindo, ese fue el preámbulo más hermoso para mí antes de llegar a la meta. ¿Por qué? Porque justo cuando iba pasando por la playa, en ese momento de soledad, de intimidad conmigo mismo, entendí que la batalla mental la tenía que ganar yo y que la única forma para en ese momento no tirar la toalla era enfocándome en esa meta, era enfocándome en el pasar esa meta y poder sentir
el logro de esa meta alcanzada. Lo empecé a visualizar, lo empecé a sentir, cómo cuando estaba pasando el momento en la meta, y esa fue la fuerza que me dio para terminar esos últimos 2.5 kilómetros, porque en mi vida nunca había corrido ni siquiera 2 kilómetros, a pesar del ejercicio y demás, nunca había corrido. Y realmente cuando logro pasar la meta, sentí esa fuerza interna donde salió y dije, ves, te lo dije, tienes toda la fuerza y el poder del mundo entero en tu interior, sencillamente de manejar tu mente. Y aquí voy con esto, y esta es la lección que les quiero dejar. Muchas veces en el camino estamos corriendo, vamos tras esa meta, y muchas veces la mente nos juega esa mala pasada, e inclusive lo que a mí me pasó antes de arrancar, la mente ya te ha dominado, pero llega alguna persona, te inspira y tú ahí tomas la decisión de arrancar. Y en ese momento tú te tienes que prometer a ti mismo terminar esa meta, alcanzar esa meta. Y el tip es enfócate en el logro de esa meta como si ya la estuvieras alcanzando todos los días. Y corre, que si hoy tienes 5 años en Sri, si hoy tienes 2 meses en Sri, si ya tienes 6 años en Sri, si ya tienes 3, 4 años en Sri, no importa, estás muy por delante de personas que aún no han arrancado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estás llegando. Y ya estamos llegando a la meta que cada uno de nosotros tenemos como personas, al sueño que cada uno de nosotros tenemos como personas. Y realmente es una lección que de mi parte les quería contar, algo que a mí me dejaron estos 5K. Y bueno, se viene una noticia bomba, papel y lápiz Latinoamérica, porque definitivamente esta noticia, cuando todos la recibimos ahí en la academia, literalmente nos hizo sentir esas ganas, esa euforia de poder llegar al país y poderle transmitir esa pasión y esa energía que se vivió ahorita en la Academia de Liderazgo para podernos clasificar para Inspire a todo el mundo, contarle esto a todo el mundo. Y la noticia es que el periodo de clasificación a la Academia de Inspire en Punta Cana se extendió al 1 de julio del 2018. Al día de hoy nos quedan algunos días, nos quedan más de 50 días. Así que realmente es aprovechar. Así que realmente es aprovechar este periodo de clasificación que tenemos, porque definitivamente en una academia, que es nuestro máximo evento de compañía, tenemos que estar todos como equipo, unidos, como almas gemelas que somos, y poder seguir llevando esta visión a muchas personas. Y lo más bonito de esto es que aquí está la forma de poderse clasificar. Recuerda, nuevo califica como 3 estrellas, la opción número 1, la opción número 1, aquí vamos a tenerla por acá. Básicamente, la opción número 1 es que alcanzas el rango de las 3 estrellas, alcanzas el rango de las 3 estrellas durante 3 de los 4 meses del periodo de clasificación, y eso te permite tener la invitación al evento más 3 noches de hotel. ¿Listo? Es importante que las personas que han alcanzado el rango de las 3 estrellas en los meses anteriores definitivamente cierren esos últimos 2 meses que tenemos de periodo de clasificación para que se puedan clasificar. ¿Listo? La opción número 2, alcanzas el rango de 3 estrellas durante los 4 meses del periodo de clasificación, y eso te incluye invitación al evento, 3 noches de hotel, reembolso de la tarifa aérea y la invitación para que tú puedas llevar a un invitado tuyo. Así que realmente eso está de lujo, esto es algo que no se puede desaprovechar. Recuerda que eso es durante el periodo de clasificación en el mes, ¿listo? Tienen que cerrar el mes en el periodo de clasificación para que realmente se logren clasificar y que realmente puedan aprovechar este máximo evento. Cuando estamos en el rango de 4 estrellas o superior, la misma forma, opción 1, alcanza tu rango de calificación de 4 estrellas o superior por un mes durante el periodo de clasificación y tienes la invitación al evento y las 3 noches de hotel. Y la opción número 2, alcanza tu rango de calificación de 4 estrellas o superior por 2 meses durante el periodo de clasificación, invitación al evento, 3 noches de hotel, el reembolso de la tarifa aérea y la posibilidad de llevarte a un invitado. ¿Listo? Que el invitado se tiene que costear, obviamente, esta invitación. ¿Listo?
Y otra cosa súper importante es que tenemos esta forma de podernos clasificar. Si tú no alcanzas el rango de las 4 estrellas o superior o no te has clasificado, tienes la posibilidad de traer a una persona directa tuya a la compañía, un ejecutivo directo tuyo, ayudarlo a él a lograr el rango de las 4 estrellas durante el periodo de calificación y literalmente tú y tu ejecutivo independiente, ambos, tienen la invitación al evento y las 3 noches de hotel. Si tu ejecutivo se gana el bono de 4 estrellas en las 4 semanas, son hasta $1,500 que tú y tu nuevo afiliado o tu nuevo ejecutivo tienen la posibilidad de cobrarse. Y ese es un bono poderosísimo que realmente todos debemos aprovechar y seguir trayendo personas nuevas que quieran sacarla del estadio con esta maravillosa oportunidad y que obviamente quieran ver esas ganancias en ese primer mes. Y bueno, ¿estás listo para el viaje de tu vida? Inspire, se las trae Punta Cana. Es un lugar bellísimo, es uno de los lugares más bonitos que yo he conocido y tú te tienes que prometer estar ahí. Tú te tienes que prometer no solamente estar ahí, sino que estar ahí con todo tu equipo, con tu gente, con esas nuevas historias de éxito. Y hoy estamos en el mejor momento de esta maravillosa compañía. Hoy estamos en la mejor oportunidad para salir a hacer que las cosas pasen allá afuera y crear ese momentum que todos anhelamos en nuestros negocios. Hay un bono súper, súper interesante que se ha extendido hasta el 30 de diciembre del 2018. Personalmente es un bono que he promovido muchísimo. Hay muchas personas ya en la organización aquí en Costa Rica que lo están alcanzando y definitivamente, definitivamente es un bono donde hay muchísimo, muchísimo para poder generar. El 30% del bono por consumidor, realmente el bono por consumidor es un bono que te da la posibilidad de tener ese 30% de comisión sobre todos tus consumidores. Y eso realmente te ayuda a traer más consumidores a tu equipo, te ayuda a traer más personas que quieran degustar de estos maravillosos productos. Y aquí está la especificación de cómo poder obtenerlo. Del CQE personal, del CQE de 1 CQE a 249 CQE, tu bono por consumidor es de 20%. De 250 a 499 de CQE, tu bono de consumidor es del 25%. Y más de 500 CQE, tu bono de consumidor es del 30% y además de eso obtienes tu estatus Z100 automático, o sea que tu negocio llega a punto de equilibrio. Y eso realmente, realmente, realmente es algo que hay que promover muchísimo para que muchas personas alcancen este logro y puedan verse beneficiados de estos maravillosos porcentajes y bonos que nos está regalando la compañía. Aquí en Costa Rica, recientemente felicitar a Cristian Ramírez y José Gabriel Vargas, personas que hoy se han tomado este bono de consumidor en serio y que realmente han aprovechado estos bonos y hoy ya tienen su negocio en punto de equilibrio. Así que, cracks, los felicito realmente por ese trabajo y de verdad que seguir compartiendo esta oportunidad de salud con miles de millones de personas. Y bueno, y casi para ir cerrando esta capacitación, que realmente es muy, pero muy breve, el evento fue un evento de lujo. Personalmente, mi 10ª Academia de Liderazgo, la Academia de Liderazgo que más me ha dejado, que más he aprendido, que más he sentido, que más he disfrutado. Y definitivamente fue por cada uno de los oradores que lo dio todo en esa tarima. Amigos, personas que realmente estimo y amo con todo mi corazón, que se pararon ahí a contarnos sus historias desde su corazón, para que nosotros llegáramos a los mercados a poder hacer que las cosas pasaran. Definitivamente, el señor Bill Farley, nuestro CEO y fundador de la compañía, una persona que realmente tiene la visión más clara que el agua, ese brillo en los ojos, te hace saber de que Bill Farley la tiene clara, de que va a llevar esta compañía a su próxima marca del billón de dólares y que realmente hoy todos nosotros junto a él, su equipo y su visión
vamos a tener la posibilidad de impactar a miles de millones de personas con esta marca del billón de dólares. Hoy Sri, yo sé que se va a convertir de las próximas compañías a nivel mundial en la industria del network marketing en ese top 10 de compañías que más facturan a nivel mundial. Así que de verdad, Bill Farley, gracias por esa visión, gracias por ese compromiso. Realmente Bill Farley es una persona que habló muchísimo del compromiso con la salud que él ha tenido durante toda su vida. Y él decía, yo deseo y yo anhelo que cada uno de ustedes, a mis 75 años de edad, como hoy me ven aquí, ustedes tengan esa misma vitalidad, esa misma salud, y brindó con su shot de Amaraki. Así que realmente es una compañía con visión, es una compañía con propósito, es una compañía que realmente le quiere aportar salud y bienestar a miles de millones de personas. De verdad que cuando Bill Farley contaba la historia de su niñez, la historia del por qué arranca la compañía, te deja ver que realmente hay un propósito detrás y que esta compañía nace con propósito. Y cuando escuchas la historia del Papa, cuando él fue y visitó al Papa ahorita que estuvo en Roma y después vuela para llegar a esa academia, te demuestra ese compromiso. Y no cualquier persona tiene una reunión, tiene una cita por allá en el Vaticano. Así que realmente feliz, contento con todo lo que nuestro CEO, fundador y presidente de la compañía nos transmitió durante la academia. Se vienen nuevos productos que la compañía va a lanzar, que realmente va a hacer que nuestro negocio se vayan a ese siguiente nivel que todos anhelamos y que todos deseamos. Y lo más lindo, se vienen nuevos mercados Latinoamérica, se vienen nuevos países por aperturar, se viene Bolivia y Ecuador ya en la recta final de apertura, así que se vienen cosas muy grandes, se viene una nueva aplicación también para consumidores, donde los consumidores pueden registrarse desde su aplicación, y si quieren volverse ejecutivos a un clic, a un dedo, poderse convertir en ejecutivo. Realmente la compañía lo está dejando todo, Bill Farley con su visión lo está dejando todo para que todos nosotros ganemos. Mijail Milet, una persona que yo admiro y quiero muchísimo, compartió algunos tips en cuanto a los consumidores, unos tips que realmente yo les aconsejo tomar nota. El primer tip que nos deja Mijail es afiliar a los consumidores con los packs de consumo que hoy la compañía nos ha regalado. Afiliar a los consumidores con los packs de consumo, compartir a las personas el sabor, el beneficio y realmente contagiar a las personas de nuestros maravillosos productos. El tip número 2 que nos deja el señor Mijail Milet es hacer seguimiento con el programa de fidelización. Nosotros en el plan de acción tenemos cómo poder dar un seguimiento efectivo a todos nuestros consumidores. Y nos dio un tip súper ganador. Sacar una hora de nuestro tiempo en nuestra semana, sentarnos y llamar a nuestros consumidores, porque recuerden que la clave con los consumidores está en el servicio al cliente. El tip número 3 que nos deja Mijail Milet es alcanzar los 500 CQE en 4 semanas. Reitero, hay personas que hoy lo están logrando y de verdad que es un incentivo muy, pero muy bonito que tenemos que aprovechar para obviamente darle una sostenibilidad al negocio y poder seguir compartiéndole esto con muchísimas personas. Y el tip número 4, después de alcanzar los 500 CQE como siguiente meta, es poder llegar a los 1000 CQE. Realmente hay personas que también lo están logrando y definitivamente es una meta muy, pero muy bonita, porque eso nos acerca a los 5000 CQE y ustedes saben que ahí hay un bono muy, pero muy preciado para poder llegar a obtener. El señor Edwin Arboleda, 10 estrellas de la compañía, mi negro, realmente siempre en tarima inspirando, siempre en tarima impactando con esa energía arrolladora, mi negro. Y verdad que gracias por los tips que compartiste. Mi negro nos compartió que realmente home meeting es la clave. Nos dio unos tips súper ganadores con el tema de las home meetings, pero que realmente la home meeting es el corazón de la red. Que aparte de eso, la home meeting nos va a ayudar a darle a conocer nuestros productos y nuestro negocio a muchas, muchas personas. Y que realmente se tiene que promover una cultura de home meetings
en nuestros hogares, con nuestro equipo y con nuestra gente. Y hoy nos compartía algo muy cierto, y él nos compartía y decía: salgamos a la calle a satisfacerle la necesidad de las personas que tienes al frente, no tu necesidad, sino la necesidad de las personas que tú tienes al frente, y a partir de ahí poderle contar una muy linda historia a la persona con nuestros productos o nuestro negocio que puede hacer que su vida pueda cambiar. Así que, mi negro, gracias por esos tremendos tips y por esta energía tan linda y maravillosa que siempre nos compartes. Y bueno, Cristian Núñez, un hermano mío que realmente casi que arrancamos el negocio juntos. Y literalmente, Cris, orgulloso de ese crecimiento en tarima que has tenido. Realmente has crecido muchísimo, mi hermano, y mi admiración total por eso. Sé que pronto se viene ese rubí, y los tips que nos compartió y nos dejó Cristian realmente fueron vitales. Tú como líder siempre tienes que tener ojos de líder. Ojos de líder. ¿Y eso qué significa? Que siempre tienes que creer en los demás antes de que ellos crean en sí mismos. Que tienes que dedicarte a formar líderes. Que la verdadera medida del liderazgo es la duplicación. Y una frase que me encantó muchísimo es que Cristian nos compartía: el problema de los líderes surge cuando ellos piensan que han ganado el derecho a dejar de hacer sacrificios. En el liderazgo, el sacrificio es un proceso continuo, mas no temporal. Así que realmente, Chris, gracias por esos tips, porque definitivamente nos dejaste el corazón en esa tarima, y con ese liderazgo que hoy estás implementando en todo el Perú, sé que pronto, tu historia de éxito va a ser aún más grande en Latinoamérica. Y esto es Tri. Hoy Tri es la compañía número uno a nivel mundial comprometida con un estilo de vida saludable. Esas son más de 100 personas que se levantaron a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y fueron a correr tras sus sueños, tras sus metas, tras su libertad. Lo que se viene con la compañía es enorme, la visión está, el compromiso está, el liderazgo está. Sencillamente tenemos que salir a contagiar a todo el mundo con todo lo que se nos viene. Mi gente linda y hermosa, aprovechen todas estas promociones, aprovechen todo lo que la compañía nos está regalando, porque sí o sí, o como ustedes le quieran decir, Sri o Sri, o Aro que Sri, nos vemos en Punta Cana, en Inspire, a seguir contando historias, a seguir pasándola bueno y a seguir cumpliendo muchas metas, sueños y objetivos. Latinoamérica, de verdad que con el corazón los amo muchísimo, y nos vemos en el Triple Rubí. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.